Bueno, ba, egunon, eta ongi etorriak, gaurko solasaldi eta aurkezpen honetara. Lehenik eta behin, bueno, eskerrak eman behar dugu ere Arabako Foru Aldundiari, aretoaren lagapenagatik, eta besterik gabe, pixkat, gaurko solasaldian undik nora datorren azaltzeko, esan, ba, bueno, ez, gaur, zera, Ignacio Arganda daukagula hemen, Iker Baskeko kidea, baina Jakiunderen ordezkari bezala, eta Eusko Ikaskuntza eta Jakiundek orain dela ja bi urte intzuten hitzarmen bat RIEF aldizkariaren ediziorako eta lanketarako eta pixkat horri beste buelta bat emateko helburuarekin eta gaur apur bat lehenengo ale horren emaitza edo aurkezpena egingo dugu, ezta? Dagoeneko bigarrena ere kalean da edo digitalean da. Baina gaur apur bat lehenengo ale horrek lantzen zuen gaiarekin lotuta, ez, adimen artifizialaren gaiarekin lotuta, gure ustez sekulako gaurkotasuna duen gaiak, titula berak aipatzen duen bezala, ez, arriskuak, erronkak eta aukerak ematen dituen gai bat, beldurrak eta ilusioak ere sortzen dituenak, eta bueno, ba, puri-purian dagoen gaia, ez. Una de los ejemplos, diría yo, de que este tema está totalmente en actualidad, desde hace casi ya un año, diría, pues que se ha puesto de moda el ChatGPT, ¿no? Y todo lo que eso ha generado, todos los miedos, ilusiones, oportunidades, pues un poco es un debate que ya ha ido más allá del ámbito técnico-científico en el que estaba hasta ahora más o menos anclado, pero para los euskaldunes también, tenemos otra referencia previa que fue el traductor neuronal, ¿no? El tsutzaile neuronala, que para nosotros también era como magia, digamos, ¿no? Entonces, un mundo desconocido para la ciudadanía en general, que bueno, que en este número del RIEF hay 9 artículos que van tratando diferentes dimensiones de todo este campo y que hoy de alguna manera pues, nos presentarán y se hablará sobre todo ello. Entonces, pues sin más, un poco como presentación le doy la palabra a Ignacio Arganda para que nos presente un poco el tema de hoy. Eskerrik asko, Asier, eta eskerrik asko guztioi etortzeagatik. Placer bat da, hemen egotea. Bienvenidos a todas y a todos y gracias por venir. Siento el retraso. Como decía Asier, bueno, os voy a hacer una breve introducción a este primer número que se ha hecho en conjunción con nuestra academia, con Jakiunde. Como aquí pones, el número 67 de la revista, correspondiente a diciembre de 2022, y bueno, salió en enero de este año, y es el primer número que está diseñado íntegramente por Jakiunde. Los editores jefe fueron dos académicos, Javier Echeverría y Jesús Ugalde, que está por aquí o va a aparecer en breve. Y yo fui designado como editor invitado. Yo soy Jakitun, correspondiente joven. Como bien decía Asier, son 9 artículos escritos íntegramente en inglés sobre la temática general de inteligencia artificial, su desarrollo, el estado actual del tema y sobre todo pues, las inquietudes y las consecuencias que tenemos de cara al futuro. He dicho 9 artículos, aunque en sí se trata de 7 artículos científicos al uso, en disciplinas muy diferentes, en las que buscamos revisores y revisoras externos, tanto nacionales como internacionales, al menos 2 por artículo, y luego tenemos un artículo introductorio que hicieron, como os voy a explicar, Javier y Jesús, y luego un artículo a modo de compendio que realicé yo. Y creo que Asier ya lo ha mencionado también, están disponibles para la ciudadanía con una licencia Creative Commons. El primer artículo, como decía, es una introducción general al campo de la inteligencia artificial y su estado actual, y sobre todo a su potencial y a las limitaciones que presenta hoy en día. Después tenemos el primer artículo per se, hecho por el académico Víctor Gómez Pin, desde una perspectiva más filosófica, donde aborda temas pues, como las entes artificiales o el cuestionamiento contemporáneo de la singularidad e irreductibilidad del ser humano desde un punto de vista de esos entes artificiales. En el segundo ya es un artículo más práctico, hecho por un ingeniero, Iñaki Pinillos, que era miembro correspondiente joven de Jakiunde, ahora por edad ha salido, y que
nos habla muy bien de cómo la inteligencia artificial está creada por y para los humanos y, por lo tanto, requiere unas regulaciones éticas y unos esfuerzos colectivos, tanto privados como públicos, para que tengamos un futuro positivo con ella. Otro artículo bastante práctico es el de la académica Itziar Alkorta, en el que nos desgrana los desafíos que tiene la inteligencia artificial, desafíos desde el punto de vista de la regulación y del derecho, para ser aplicada correctamente en el ámbito médico. Después tenemos el artículo de Javier Tejada, que también es igual más filosófico, que nos habla de la importancia de la inteligencia artificial desde un punto de vista de la vida cotidiana y del trabajo, pero también sobre todo en ciencia, y cómo la inteligencia artificial está proporcionando soluciones completas a problemas que ya existían, pero también dándonos pistas para problemas importantes en ciencia que todavía estamos desarrollando. Cambiando de ámbito, nos pasamos a la psicología y tenemos un artículo desarrollado por Naroa Martínez, Uju Agudo y Elena Matute, que es académica de número, y allí ya sí que nos hablan de los sesgos cognitivos que hay en la inteligencia artificial, heredados de los humanos, porque esa inteligencia artificial, como seguramente hablaremos después, se entrena con datos proporcionados por los humanos, y cómo luego incluso nosotros podemos heredar esos sesgos de la inteligencia artificial. Y ya por último, los dos artículos que quedan, uno está hecho por John Herrera y Aran García Lecue, que también son correspondientes joven y correspondiente de número de Hackunde, y nos hablan del impacto de la inteligencia artificial en su campo concreto, que es la ciencia de los materiales y cómo se está desarrollando. Todo esto desde un punto de vista siempre divulgativo. Y finalmente, tenemos el artículo del académico Humberto Agustinze, que luego estará con vosotras y con vosotros aquí, y que nos habla del campo emergente de lo que él llama las humanidades digitales y cómo hemos pasado, gracias a la inteligencia artificial, a tener este campo. Finalmente, os quería contar un pequeño chascarrillo, que es la intrahistoria de la portada del número especial. El germen de esta portada, no sé si habéis fijado en ella, apareció en el foro que tuvimos de Hackunde en Argomanes, allá por noviembre de 2021, en el que, bueno, aquí en estos foros siempre se plantean temas de debate bastante generales, y ese día se estaba hablando de la creatividad. Entonces, en algún momento del debate, ahí estábamos Humberto y yo, y alguien sugirió la pregunta de si las máquinas podrían ser creativas. Entonces, en aquel momento, en 2021, teníamos, que nos habían aparecido por primera vez, sistemas que a Humberto y a mí nos parecían maravillosos y muy sofisticados, que nos permitían generar imágenes a partir de unos textos concretos. Entonces, enseñamos una demo, unos resultados parecidos a los que había por allí, y bueno, la verdad es que los académicos y académicas, sobre todo del mundo de las artes, nos tacharon sobre todo de cutres, de que los resultados, no, ¿cómo podíamos considerar eso arte o algo creativo cuando los resultados eran más o menos cochambrosos? Claro, nosotros, Humberto y yo, lo veíamos desde la perspectiva de la tecnología, ¿no? A partir de un texto, generar imágenes ya nos parecía algo que hace muy poquitos años no estaba ni en nuestras mejores elucubraciones. Pero claro, lo que no sabíamos es que iba a venir, como ha dicho Asier, este tsunami que nos ha llegado con el ChatGPT y con otros modelos de lenguaje y de generación de imágenes, pues que nos han llevado, por ejemplo, una nueva versión del mismo sistema que ahora mismo nos proporciona imágenes hiperrealistas, desde el punto de vista estético yo creo que muy bellas también, a partir de textos sencillos. Esto es de este mismo año. Al final pensamos en generar una portada hecha por inteligencia artificial, ¿no? Que es más apropiado para este número, con uno de estos sistemas. Entonces, pensad, justo en 2022, un colaborador, Diego Lasa, es un aficionado a estos sistemas, que él, utiliza este otro sistema que se llama Midjourney, pues yo le propuse la idea de generar imágenes con el texto, pues una especie de robot sentado al modo del pensador de Godin, ¿no? Algo que pudiera embarcar todas las ideas de los artículos del número. Entonces, él, que ya tenía experiencia, pues añadió ciertas palabras clave que nos permitieron generar esta portada, que
por consenso se decidió que fuera la del número. Teníamos otras, como puedes ver, para mí de bastante calidad, que bueno, incide en la misma idea que teníamos antes y también pues, es un ejemplo de cómo está el campo. Bueno, esto os digo, noviembre del 22, ya estamos en un paso más allá. Así que sin más, es que ricasco en Chutegatik. Bueno, eta sarrerekin amaitzeko, aipatu, nolabait solasaldi hau badala apur bat Eusko Ikaskuntzaren filosofiaren barruan kokatzen duguna, ez? Batetik, ja, aipatu ditu edo, ez? Azaldu ditu artikuluetan eta agertutako hainbat eduki, nolabait jakintza zientifiko guzti hori konpartitzea eta zabaltzea, ez? Herritarrekin, nolabait ezagutza hori zabaltzeko, baina baita ere helburu herri ikuspegi batetik daukagun helburu batekin, ez? Eta da, nolabait Eusko Ikaskuntzan baditugulako hainbat lan ildo apur bat herri ikuspegi horretatik, izan kulturan, izan euskeran, izan garapen jasangarrian, izan, bueno, mila erronka euki alditugunak demografikoak eta bar gure herri honetan. Ba, nolabait ezagutza hori erronka horiekin lotu eta eztabaidak eta erantzunak pentsatzen hasteko plazak, ez? En ese sentido, desde Eusko Ikaskuntza intentamos conectar, digamos, ¿no? Los retos que tenemos como país con todo este conocimiento que se va desarrollando en universidades y en diferentes foros y con eso pues dar respuestas a esos retos, ¿no? Y dentro de ese marco pues tenemos diferentes iniciativas en marcha. La más potente que tenemos ahora a corto es el propio Congreso de Eusko Ikaskuntza el año que viene, donde desarrollaremos más todavía esas líneas, intentaremos consensuar, digamos, ¿no?, desde diferentes ámbitos posibles respuestas y luego todo eso aterrizarlo pues, en marcos como esto, ¿no? En debates con la gente, con debates intereses particulares, digamos, pero que están, digamos, conectados con el día a día. Y con toda esta realidad, ¿no? Que antes lo comentaba de una perspectiva más ciudadana, pero que todo esto también tiene luego derivadas, y ya no ahora, de anteriores también, a nivel de industria y a un montón de niveles, que seguro ahora, en el debate que se abrirá ahora, pues saldrán. Y, por supuesto, tendréis también opción de preguntar y de comentar de lo que queráis. Así que con esto ya... Es que ricasco. Tenemos el placer y el gusto de tener hoy con nosotros a Humberto Bustintze y Arantxa Díaz de Illarraza. Humberto es catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial en la Universidad Pública de Navarra y profesor honorario de la Universidad de Nottingham. Es autor o coautor de más de 280 artículos en revistas de reconocido prestigio y en 2017 le fue concedida la Cruz de Carlos III el Noble por el Gobierno de Navarra. Fue Premio Nacional de Informática José García Santos Meses en 2019 y Premio a la Excelencia Científica de la Sociedad Europea de Lógica y Tecnología Difusa, EUSFLAT, ese mismo año. Es miembro de la Asociación Internacional de Conjuntos Difusos, el IPSA, bueno, y de hecho presidente de la misma desde agosto de este año y también de la Asociación del IE Cubo. Es miembro, como hemos dicho, de Hakyunde, de la Academia de las Ciencias, las Artes y las Letras y de la Academia Europea de Ciencias y Artes. Ongi etorri, Humberto. En el otro lado tenemos a Arantxa Díaz de Illarraza, que es profesora catedrática, ya jubilada en 2022, de la Universidad del País Vasco, con una destacada carrera en la Facultad de Informática en Donosti desde 1981 y que ha sido pues, una de las pioneras en el País Vasco en áreas como el procesamiento del lenguaje natural y la inteligencia artificial, siendo autora de una de las primeras tesis en ese campo en 1990. También ha dirigido 15 tesis doctorales y publicado más de 250 artículos internacionales en revistas de prestigio y ponencias en congresos. Es fundadora y coordinadora del Grupo ISA, que es uno de los grupos más potentes internacionalmente conocidos en procesamiento del lenguaje natural. Y también creó el Centro de Investigación ICH en 2018, donde trabajan, para que os hagáis una idea, hoy en día creo que 73 investigadores. Y está... pues liderando la formación de nuevos expertos y doctores en el procesamiento del lenguaje. Ongi etorri, Arantxa. Bueno, pues para lanzar el debate, pues como ha dicho Asier, de cara a un público general, yo he preparado una serie de preguntas que espero que os parezcan interesantes. Y bueno, yo estoy
pues muy intrigado en qué nos van a ofrecer nuestros ponentes de hoy. La primera pregunta que les he preparado es ¿cómo impacta la inteligencia artificial en nuestra vida diaria y cuáles son sus posibles beneficios, pero también desventajas? Pues, no sé si hay alguno de los dos, pero ¿queréis empezar? Ah, sí. ¿Sí, Arantxa? Correa. Bueno, pues gracias por la presentación y la invitación también. Suri. Bueno, pues yo diría que influye en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, empezando pues por la educación, por las cuestiones de seguridad, transporte, comunicación en general, entretenimiento, actividades de entretenimiento, cuestiones de domótica, cuestiones, por ejemplo, médicas también en la medicina, o sea, para la salud. Bueno, me dejo un montón de campos, pero yo creo que todos los campos en los que muchos de los en los que podemos pensar puede tener su influencia la inteligencia artificial. Bueno, tiene, y la tiene ya en este momento. Hay que tener en cuenta que los algoritmos que utiliza la inteligencia artificial y la capacidad de cálculo que en este momento está adquiriendo, pues hace uso de millones y millones y millones de datos. Entonces, allí donde hay datos, y se pueden utilizar para nuestro bien y también para nuestro mal, pero entonces estamos en, siempre se dice, en la era digital, ¿no? Entonces, bueno, por cualquier tipo, pequeña aplicación de inteligencia artificial, por ejemplo, reconocimientos faciales, reconocimiento de rastros faciales, pues eso tiene aplicación en diferentes aspectos y también por verle el aspecto positivo, pues sirve de ayuda para personas con discapacidad visual, ¿eh? Porque les puede ayudar a determinar, pues en un momento dado, con quienes, en una conversación, quienes tiene enfrente o quien está viniendo hacia ello o hacia esas personas. Entonces, es una ayuda porque, bueno, sé. Por ejemplo, un poco la parte en la que yo más he trabajado, como has dicho, ha sido el tratamiento del lenguaje. Entonces, eso es fundamental. En educación podemos utilizar las aplicaciones de procesamiento del lenguaje para ayudar al alumnado, por ejemplo, a hacer resúmenes de textos. Pero desde un punto de vista cognitivo, no darle el resumen hecho, sino desde un punto de vista cognitivo. O, por ejemplo, ayudarle a hacer una educación adaptada a cada estudiante. O podemos hacer una generación de ejercicios para que el propio estudiante tenga su, sin aburrirse porque repita los mismos ejercicios, sino que se van generando automáticamente para que el estudiante se autoevalúe. Bueno, y luego habéis mencionado antes la cuestión de la traducción automática, que no la quiero dejar sin mencionar porque me gusta. Ha supuesto una revolución que no pensábamos hace unos años que íbamos a tener. Esto también dicho con unas ciertas reservas, como todo lo que voy a decir que va a ser con reservas, pero como perteneciente a una comunidad de una lengua con pocos hablantes, pues es muy importante para nosotros este tipo de desarrollos, pues para comunicarnos en nuestra lengua, para poderla dar a conocer, para hacer nuestros propios modelos de lenguaje. Bueno, en fin, no sé, tampoco me quiero extender excesivamente en la primera pregunta porque puedo hacerlo más, pero cualquier pequeña aplicación que vayamos a pensar, yo quiero verle siempre un aspecto positivo, también le suelo ver el aspecto negativo, pero un aspecto positivo en el sentido de que ayuda a alguien a superar su problema de visión o superar su problema de audición o hacer más fácil el acceso a todas las aplicaciones que haya. Sí. Antes me he fijado que has escrito, que tienes tú ahí un artículo, como he comentado antes, que estamos trabajando con millones de datos,
pues 2 millones de datos se pueden poner al servicio de las humanidades. Entonces, en este sentido, sí que hay, también hay iniciativas, ¿no? Supongo que las conocerás, Clarín y todo esto, que pone a disposición de los investigadores de humanidades pues todos los datos de que se pueda disponer en este momento. De tal manera que pueden hacer su investigación pues no de la manera tradicional, sino pues ya bastante más avanzada. Bueno, yo creo que saldrán más temas, ¿no? Sí, ahora os tiraré de la lengua. Pero te dejo primero que contestes tú a la pregunta, sí, Humberto. Creo que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse, pero ha llegado como consecuencia de tener técnicas que sean capaces de manejar gran cantidad de datos. O sea, lo que sería, ya el Big Data, o sea, datos masivos. Veremos, luego hablaremos del problema de los datos masivos, pero se puede aplicar todas estas técnicas en todo, no solamente en educación, como bien has dicho, en salud, por ejemplo, etcétera. Nos permiten, digamos, hacer aplicaciones industriales muy, muy potentes. De hecho, es que la consultoría Gartner dice que para el 2030, gracias a estas técnicas, el Producto Interior Bruto del mundo habrá aumentado un 15%. Evidentemente, estas técnicas son muy buenas para grandes empresas. Ahí también podríamos hablar, porque las pymes se están quejando, pero al manejar tal cantidad de datos podemos, digamos, aplicar todo esto en industria, en salud, en educación, en todas las técnicas. Somos muy buenos reconociendo patrones, extrayendo patrones, más que diciendo, aprendiendo cosas, extraemos muy bien los patrones. Entonces, en cuanto a ventajas, es que nos van a eliminar todos los trabajos repetitivos, esos que son en empresa muy duros. Yo recuerdo un proyecto de hace unos años en una empresa que hace las alas de la Boeing, de los aviones de la Boeing, que para hacer las alas se hacen de fibra de carbono. Entonces había pues alrededor de 16 personas controlando si la fibra se ponía bien, si había un salto o no había un salto. Bueno, eso ya con esta tecnología, nada. Entonces, en trabajos de tipo repetitivo van a ser buenísimos, con todo lo que eso va a suponer socialmente a la hora del trabajo. Como he dicho, en salud, en ciencia, lo último de las proteínas, a mí me parece que son avances impresionantes, pero también hay partes negativas que yo creo que habrá que ponerlas encima de la mesa, y hablaremos luego de los sesgos, de los datos, etcétera. Pero las partes negativas, desde luego, desde mi punto de vista, son que perdemos la privacidad absolutamente. Se van a generar identidades digitales muy, muy informadas, con lo cual quiere decir que se puede sacar de esas identidades digitales información mía que ciertas casas de seguros, etcétera, las pueden utilizar en plan negativo, que nosotros no somos dueños de nuestros propios datos, que se utilizan y luego se ponen por esas grandes empresas a la venta resultados que dices, pero si ni me han pedido permiso ni nada. Entonces, teniendo en cuenta que no hay inteligencia artificial si no hay datos, lo mismo que no hay inteligencia humana si no tenemos información suficiente para opinar sobre cosas, los datos son el alimento de la inteligencia artificial. Y yo creo que las desventajas de estas tecnologías vienen precisamente del uso-abuso y de no saber exactamente quién es el dueño de los datos, si es el que los genera, la máquina que los guarda, el Estado. De todo esto hablaremos. Entonces, creo que ha venido para quedarse, que es maravilloso lo que tenemos, como bien lo has dicho, ¿qué vamos a decir pero nosotros? Que hay sí, que tener mucho cuidado. Se echan falta, evidentemente, legislar, etcétera. Sobre lo que comentabas de medicina, hay datos, pero nosotros hemos trabajado bastante con los textos como datos, o sea, extraer del propio texto datos para crear patrones y luego ayudar en el diagnóstico de enfermedades y este tipo de... O detectar efectos adversos a medicamentos o este tipo de cosas. O sea, es no solo los datos, sino es todo el texto, puede ser de los textos, cómo sacar, extraer datos, patrones, para luego utilizarlos. Pero el problema es la privacidad. Hay que conseguir los informes médicos, hay que anonimizar todo esto, porque no puede ser... que se conozca de quién es el informe y
Esto pero es un problema. En ese sentido hay que diferenciar cuando estamos hablando de datos médicos, por ejemplo en Euskadi, o datos de Hacienda, siempre que el servidor esté aquí, sea controlado por las autoridades de aquí, hay una cierta garantía de que todo eso es, digamos, anónimo, que no va a haber bueno, problemas legales. El problema es en cuanto utilizamos alguna aplicación que van a servidores extraños, que pueden estar en el mar, en Corea, donde sea, ¿no? Entonces ahí ya se pierde toda sensación de privacidad, absolutamente toda. Por eso hay que distinguir este tipo de cómo guardamos los datos. Y respecto a salud y ciencia, o sea, es que esto es la revolución. Por ejemplo, los informes médicos, pues ya ahora desde que ha salido el ChatGPT, desde el 1 de diciembre del año pasado, yo creo que se van a homogeneizar mucho mejor todo el historial clínico de las personas, etc. Aquí tenemos gran futuro en este sentido. Vamos a entender la letra de los médicos, por fin. Yo creo que sí, bueno, ya sabemos cómo es, ¿no? La capacidad de leer un texto y extraer un resumen homogéneo para todos con unas técnicas, lo acabas de demostrar. Bueno, ahora, pero a los médicos ahora les están haciendo... Sí. No escriben ya tanto, ¿eh? Hacen ya con tablets. Están todos delante del ordenador, sí, como locos. Al hilo de este tema que habéis mencionado, los dos, de ChatGPT, ¿no? Que seguramente todas las personas que estamos aquí ya hemos tenido que oírlo, y muchas personas, incluidas los que trabajamos en la universidad, pues están preocupadas con el modelo de educación que se estaba dando ahora que vivimos en la época de ChatGPT, ¿no? Uh-huh. Si dices, te hace el resumen, pero Arantxa lo ha explicado bien. Pero claro, te enseña a hacer resúmenes, porque eso es una cosa complicada. En mi época teníamos una página web que se llamaba El Rincón del Vago y allí nos bajábamos, si queríamos, trabajos ya hechos, y ahora solamente tenemos que ir a un portal y pedirle que nos haga cosas, ¿no? Entonces, os quería preguntar un poco cómo... Yo creo que tiene que cambiar un poco también la mentalidad del profesorado. O sea, no vale con que me hagas un trabajo de un tema, sino hazme un trabajo comparativo, dime tus fuentes, pon tu opinión, haz tus conclusiones, más elaborado. Y cuando yo decía lo del resumen, es que teníamos un proyecto que a mí personalmente me gustaba mucho, era ir explicando, o sea, hacerles hacer resúmenes a los estudiantes y a las estudiantes, pero dándoles unas pautas relacionadas con el lenguaje. ¿Qué objetivo discursivo estás buscando en cada caso? No era resumen por resumen, sino relacionado con los objetivos discursivos de los textos y lo que tienes que buscar en el resumen. Pero bueno, respondiendo un poco más concretamente a tu pregunta, yo creo que hay que cambiar el esquema de la educación. Es que yo creo que se dice fácil, ¿eh? Esto es una buena herramienta que hay que aprender a utilizarla bien, pero, por ejemplo, el tema ya de trabajos, como comentabas, pues habrá que potenciar más exposiciones públicas, una enseñanza diferente. Hay que tener en cuenta que ahora el acceso al conocimiento vía teléfono, etcétera, al conocimiento me refiero a la información, más que al conocimiento. El acceso a la información es muy rápida y la memoria ya es otro tema. Ha cambiado la metodología de enseñar a los alumnos y esto va a ser una herramienta más. Sobre todo, yo creo que a día de hoy, en el tema de idiomas, va a ser algo fabuloso. Pero no se nos olvide una cosa. Por ejemplo, el ChatGPT habla y mantienes conversaciones y demás. Formalmente hace unas frases perfectas, es casi todas. Es un tema probabilístico llevado al encoder de coder, o sea, al final, que conste que cada palabra se traduce en un vector de 300 números. Lo digo porque parece que es algo... No, o sea, es algo... Pero se llega a una probabilidad y se detecta la palabra más probable. Pues está lloviendo, voy a coger ¿cuál es la más probable? Un paraguas, un chubasquero, un café, depende del contexto. Formalmente lo hace muy bien, pero conceptualmente mucho cuidado, porque este lenguaje ni tiene sentido común, ni tiene principios de causalidad, ni nada de nada. Entonces, a veces te sorprendes, porque como maneja tal cantidad de datos de una forma probabilística, datos que en un momento determinado su control no lo realizamos nosotros, de hecho es que no sabemos, porque datos masivos son volúmenes y volúmenes de datos que habría que preprocesarlos primero. Y como no se hace porque las grandes compañías absorben todo, a veces responden mal y dices, bueno, soy capaz de controlar. Pero lo malo es cuando responden y no me doy cuenta que están respondiendo mal.
Entonces, ahí tendríamos mucho que hablar. Pero yo creo que en educación es una herramienta, lo mismo que fue en su momento la calculadora, y que habrá que adaptar y habrá que preparar a todo el mundo en ese esto, tema. Esto también, nuevamente con reservas, porque hace poco se salió una noticia que en Suecia estaban quitando los ordenadores de las aulas, ¿no? Las pantallas, ¿no? Las pantallas y todo esto. Entonces, bueno, como todo, tiene que ir equilibrado. Uh-huh. No puedes quitarlo todo, creo yo, y tampoco puedes dejar que todo sea acceso a internet y búsqueda de información todo el tiempo. ¿Sabes cómo detectaron que estaban utilizando en una escuela de secundaria en Estados Unidos los alumnos el ChatGPT? Porque personas que normalmente redactaban mal pasaron a hacer redacciones perfectas gramaticalmente. Entonces, claro, aquello fue una sorpresa para el propio profesorado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues enseñar a redactar, evidentemente. Y bueno, pues esto es, insisto, esto es una herramienta útil en momentos concretos, pero bueno, hay mucho que legislar, por eso viene lo que se ha hecho en Berkeley, hay mucho que hablar de ética en estos temas, pero bueno, yo creo que estamos empezando. Sí, has mencionado algo que es interesante, ¿no? Pues que aunque vivimos en la época de las reuniones virtuales, has dicho, se están creando entes o entidades artificiales, ¿no? Con cada vez más información, que a veces si hablamos a través de una interfaz, pues no diferenciamos de una persona con cierto conocimiento, ¿no? Entonces, igual en los sistemas de evaluación sí que se va a tender a la evaluación presencial, aunque parezca una contradicción con ese respecto, o cambiar los modelos de evaluación. La gente, como bien decía Arantxa, de profesorado tiene mucho trabajo por delante. Sí, yo creo que sí. Bueno, todos tenemos trabajo, cada uno en su campo, ¿no? Sí. Pero, sí. Pero hilando con el tema que has mencionado, claro, aquí muchas veces hablamos de inteligencia artificial, esto es una inteligencia artificial, es una IA, pero el público general muchas veces no sabe a qué nos referimos, ¿no? Y una pregunta que está siempre en el aire es, ¿cuáles serían las diferencias entre lo que llamaríamos una inteligencia humana y una inteligencia artificial? Y aquí ya sé que no es fácil, pero me gustaría saber vuestra opinión para intentar lanzar algo de luz sobre este tema. Bueno, a ver, para mí son totalmente diferentes. La inteligencia artificial, podríamos hablar mucho sobre el término de inteligencia artificial, pero bueno, la inteligencia artificial, hablando así fácilmente, es simular la inteligencia humana, simular el comportamiento inteligente de los humanos. Eso es lo que trata de hacer la inteligencia artificial. ¿Es posible hacerlo? Bueno, pues los resultados están ahí. Pero quiero poner encima de la mesa algo que ha ocurrido hace un año y que para mí ha sido sorprendente. Nosotros hacemos técnicas de machine learning, técnicas de procesamiento de aprendizaje para que nuestras máquinas aprendan, nos respondan, etc. Entonces, hace menos de un año salió un artículo muy curioso. Se ha logrado hacer el mapa del cerebro de la larva del vinagre. Y este cerebro, curiosamente, tiene unas 5.030 neuronas para nosotros perceptrones, porque nosotros imitamos a la neurona por medio de lo que llamamos perceptrón, ¿eh? Es algo que hay que tener en cuenta. Tiene unas 5.000 y pico neuronas, el cerebro humano tiene de 80.000 a 90.000 millones de neuronas. En el caso de la larva del vinagre hay alrededor de 500.000 de conexiones entre estas 5.000 neuronas. En el caso del ser humano son pues algo así como 100 billones de posibles conexiones, o sea, es diferente. Pero la sorpresa ha sido cuando se ha estudiado cómo están organizadas esas neuronas, en el caso de la larva, y es similar al modelo nuestro de UNETs, de un tipo especial de redes neuronales. Claro, cuando se descubrieron estas redes neuronales, a partir del 2012, etcétera, no se sabía que la larva lo hacía lo mismo, pero es el mismo proceso, solamente hay una diferencia, y es que se pasa de una capa a otra de forma aleatoria y nosotros lo hacemos de forma secuencial. Entonces, ¿dónde está nuestra inteligencia artificial intentando simular la inteligencia humana? Pero ojo, hay sorpresas como esta, que resulta que hay
tipos de redes que se están dando ya en la naturaleza sin saberlo nosotros. Nunca podremos hacer a día de hoy un cerebro tal cual como queremos por el gasto energético que eso supone. Entonces, la inteligencia nuestra es muy especial, totalmente diferente a la inteligencia, de las máquinas, y se trata simplemente de hacer simulaciones. Es mi opinión al respecto. No sé, sí, bueno, yo comparto la opinión totalmente. La inteligencia artificial es buena manejando muchísimos datos. Nosotros no manejamos datos de ese calibre, tantos datos, cuando hacemos nuestras interacciones, no, ni mucho menos. Por ejemplo, en el aprendizaje del lenguaje, pues está claro que desconocemos casi todo de cómo se adquiere este lenguaje y finalmente hablamos. En cambio, los sistemas hablan, ¿no? Sí, pero de inteligencia artificial. Pero es muy curioso porque ya se están empezando a hacer estudios sobre aprender en redes neuronales utilizando conceptos, en lugar de utilizar millones y millones de los metadatos que tenemos. Claro, cuando a un niño se le enseña lo que es un gato y luego se le enseña una persona saltando, si le pones una imagen de un gato saltando, inmediatamente relaciona los dos conceptos y dice, es un gato saltando. Sin embargo, para entrenar una red neuronal en el 2012 para clasificar animales, fueron en 1000 clases, me parece que fueron millones y millones y millones y millones de datos. Para que nuestro sistema inteligente determine que eso es un gato, necesitamos muchísima información, mientras que nuestro cerebro actúa de una forma totalmente diferente. Vamos hacia eso, hacia un método de aprendizaje vía conceptual, y se trata de reducir datos en experimentos. Bueno, luego tenemos también el asunto de la creatividad. Ah, que no he podido... Un problema. No veía bien el dibujo, pero yo le doy muchísima importancia. Tenemos que dar importancia a la creatividad, y eso, esa parte no la va a tener. O sea, la inteligencia artificial, pues de los millones de datos y textos que ha recogido, dice algo. Bueno, dice algo bastante ya a estas alturas. Pero pues le faltaría toda la creatividad. Normalmente le va a faltar razonamiento, porque el razonamiento también lo va a coger si está escrito, pero no otro tipo de razonamiento que nosotros podemos tener de manera innata. Bueno, para mí, comparto totalmente la opinión que has dado. Nos podemos ayudar de la inteligencia artificial, pero y sí va a ser de ayuda, como hemos comentado antes, pero no es lo mismo que... Claro, hay un tema interesante que además está muy en boga los últimos dos días en el campo, ¿no? Que es, lo habéis dicho, ¿no? Por ejemplo, para lenguaje o para imágenes, son simulaciones, la inteligencia artificial, que funciona muy bien para una tarea concreta. Pero en general, el público general, lo que entendemos sería una inteligencia artificial que haga cosas generales, ¿no? Y no sé hasta qué punto veis algo así en un futuro cercano, factible. Mira, a ver, cuando hablamos de inteligencia artificial hay cuatro tipos. La débil, que es la del smartphone que tenemos todos. Generativa, que ya genera contenidos, el ChatGPT, que te escribe un guión. Podemos hablar mucho sobre los guiones, y es un tema muy antiguo, y la huelga de los guiones. Ya los de Hollywood. Pero la siguiente es la inteligencia artificial generalista, que es sistemas que hagan varias actividades. Salió hace menos, curiosamente, de 10 días, un artículo del director del CEO de Open Artificial Intelligence hablando sobre este tema, y dijo que en menos de 6 meses estaba preparando un asistente individual, tipo Alexa, pero iba a ser individual, que no solamente me va a hablar del tiempo, me va a poner la música, sino que le va a decir, hazme esta transferencia, y me la va a hacer. O hazme esta documentación de cara... Es decir, ya él decía que era el primer paso de la inteligencia artificial generalista. Parece que es que hacer muchas actividades. Las personas tenemos esa capacidad. Yo ahora cojo el coche, me vengo desde Iruña hasta aquí, luego tomo un café, hablamos, luego voy y redacto algo y tal. Ese es el objetivo. La empresa Google lleva muchos años con un programa que se llama Gato, que es hacer inteligencia artificial que haga 600 actividades como mínimo.
parece ser que otra vez Microsoft con Open se ponen delante. ¿Qué han hecho? Si habéis oído estos días, han obligado a dimitir, porque se había ido de la lengua, no por otro tema, al CEO de Open Artificial Intelligence. El viernes. El viernes, por eso. Ahora quieren recuperarlo otra vez. Entonces, estamos ya en ese paso de sistemas que hagan varias actividades. Por ahora, yo creía que no íbamos a llegar a eso, ¿eh? Pero lo mismo pensaba con la generativa, ¿eh? Y fíjate la huelga de... Sí, yo reconociendo todos esos avances, bueno, a la inteligencia artificial que se llama débil, yo no le llamo inteligencia artificial, pero vale, bueno... Estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy de acuerdo porque, no, al final, totalmente de acuerdo, no es más que un programa. De hecho, hay veces que sí, lees en el periódico y dices, pues... Sí. Un sistema de inteligencia artificial que hace tal, y dices, no, esto no es un sistema. Simplemente es un algoritmo programado de una forma muy especial. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, es un saco roto donde, sí, donde entra todo. Hombre, vende, vende y entonces pues se mete el término, pero no hay tanto, en mi opinión. Y lo que te quería decir, así, yo de todos los resultados que se obtengan de hacer trabajar a un sistema que esté programado con estas técnicas, yo lo revisaría por principio básico. O sea, yo no me, personalmente no me fiaría. No me fiaría, por supuesto, de una traducción. No. Porque son buenas, son muy buenas. Y en ciertos ámbitos son muy interesantes. Cuando quieres mandar un mensaje general, no demasiado comprometido, por ejemplo, en el ámbito de una empresa, pues hay reunión a tal hora, pues adelante. Y los temas a tratar son, bueno, yo lo revisaría también, pero por si acaso, son estos. Pues ahí bien, pero en una traducción, a nada que cambie una palabra, una que puede ser tranquila, puede en lugar de salir, puede poner entrar. No, pues ya te ha cambiado todo, ya ha perdido el sentido, ya no es una traducción buena. Entonces, y has dicho antes hacer informes o algo así, ¿no? Sí. Hombre, si sabes que no los van a leer, no me importaría nada. Pero si tienes alguna sospecha de que se va a leer, yo lo revisaría. Pues mira, pero siempre es más rápido revisar que hacer. Claro. Eso también es verdad. Como asistente es un... Eso es, mira, exactamente. Yo el otro día hice una presentación hecha exclusivamente con inteligencia artificial, que yo estaba hecha en euskera y esperaba que los asistentes que dominaban euskera me dijeran esto no ha sido correcto y demás. Nadie dijo nada, luego lo hizo bien el sistema, o sea, hizo toda la presentación y lo habló, ¿eh? O sea, tengo que decir que sí, que estoy de acuerdo. Hay que revisar absolutamente todo lo que se hace con estos sistemas. Luego aquí hemos mencionado las grandes empresas que están detrás de estos, bueno, sobre todo los avances más significativos, o por lo menos que suenan más en los medios. Y una de las preguntas que teníamos guardadas, pues, iba por allí, ¿no? Pues cómo conseguir que estas tecnologías de inteligencia artificial, o de lo que llamamos inteligencia artificial, pues se desarrollen y se desplieguen de una manera responsable, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, cosas como los sesgos que hemos mencionado al principio, la igualdad y conseguir que vayan para beneficio de todo el mundo, etc. Si no te importa, voy a contestar. Para mí, el momento actual de la inteligencia artificial tiene cuatro problemas. Pero cuatro, muy importantes. Primero, el de los sesgos. Como manejamos tal cantidad de información, todas las bibliotecas, todo lo que hay en Internet, etc., para entrenar un sistema, esos datos masivos que no somos capaces de controlar cómo están tratados. Se necesitaría un preprocesamiento tan grande para evitar sesgos que es imposible. Entonces, se manejan sin, digamos, saber muy bien cómo en determinadas esferas, en determinados momentos de nuestro sistema, los datos sin ningún tipo de control. Entonces, los sesgos los heredan, porque yo cojo todos los libros que hay en una biblioteca, todo lo que hay en Internet, tal cual, y no he filtrado para quitar sesgos. Otra cosa son sesgos también deseados, que se suele hacer. Pero para mí el gran problema, el primero es el de los sesgos, que te dan resultados, incluso el sistema, que no sabe si están bien o mal debido al sesgo que tienen. No lo sé. El siguiente problema importante es, son cuatro, la legitimidad de los datos. ¿De quién son los datos? Es que eso es muy importante. En China no hay problema.
pero en el resto del mundo, en Estados Unidos tampoco son las empresas, pero claro, Europa es la que está intentando poner algo de orden. ¿De quién son los datos? El tercer problema es que no explican, son sistemas que dan una precisión alucinante. Por ejemplo, en medicina dicen, esta mamografía es complicada y un médico no lo ve, es aconsejable hacer una serie de cosas, pero no te dice por qué. Entonces, como no explican, esas cajas negras son muy peligrosas. Y el cuarto problema de la inteligencia artificial actual, desde mi punto de vista, es el coste, lo que llaman ya inteligencia artificial verde. Es decir, nadie es consciente que cuando manda un WhatsApp con una imagen, no digo con un vídeo, con una imagen, el coste es el equivalente, según un estudio alemán, a 4 bombillas bajo consumo durante 24 horas funcionando. Entonces, el mantener todos los centros de cálculo, el consumo energético y demás. Entonces, esos cuatro problemas son fundamentales. Por ese motivo se ha generado lo que es la conferencia de Berkeley estos días en el Reino Unido, pero para nuestra desgracia han logrado llevar a China y a Estados Unidos por primera vez a ese campo, pero no se han puesto de acuerdo porque no es vinculante. Y se van a hacer laboratorios en cada país para primero llevar los algoritmos y entrenarlos antes de publicitarlos. Yo creo que hay que legislar perfectamente y a ver si una persona con menos de X años puede utilizar un algoritmo que desnude a personas. Eso es por cuestiones éticas y demás. Eso era lo que yo creo que hay que hacer, legislar, legislar e investigar, investigar. Es un poco por sí, ahí. Sí, bueno, de hecho son los temas de investigación en este momento, cómo eliminar los sesgos, ¿no? Y porque, bueno, sesgos ha habido siempre, ¿no? Siempre cuando uno escribe, si no te fijas o puede ocurrir con sesgo. Pero claro, esto es tiene un crecimiento exponencial, porque tú ya metes a un documento sesgado y eso se vuelve a utilizar otra vez para obtener otro documento. Entonces, hay que tener, es un tema de investigación de cómo filtrar los documentos que se van a utilizar para generar el texto, la voz o lo que sea. Eso es importante. Lo mismo con las cuestiones de raza y todo esto, pues todo esto es importante. Y luego, lo que pasa es que es un poco difícil. Lo que hay que hacer, yo creo, es los pequeños, de alguna manera, juntarse. Es difícil porque los grandes son muy grandes. Ya en este momento sí que existen modelos de lenguaje públicos, que están explicados de qué manera se han obtenido. Todo eso ya hay, pero claro, siempre los millones de palabras que se utilizan pues son mucho menores que los que ha podido utilizar una empresa grande, ¿no?, que dispone de todo. Luego también hay que tener cuidado a la hora de dejar nuestros datos a una empresa grande. Bueno, datos, nuestros textos, ya, a una empresa grande. Una institución que coge como soporte Google, pues ya sabe que como soporte para la comunicación entre ellos, pues puede suponer que esos textos van a ser utilizados por Google. Entonces ahí hay que tener, yo creo que mirarlo un poco e irse un poco más hacia la parte de desarrollo local, de software libre, que es lo que nos va a hacer, de alguna manera, no depender tanto de estas empresas tremendas, enormes que hay por ahí. Luego quería decir alguna otra cosa que has comentado, pero bueno, ya me vendrá a la cabeza. Sí. Bueno, hay un riesgo ahí, ¿no? Porque con el tema de los sesgos que están en todas partes, bueno, tú has mencionado que antes también había sesgos, y leíamos un libro escrito por determinada persona, claro, pues ya sabíamos que estaba condicionada por su pensamiento. Pero yo creo que el público general va hacia tener una sensación siempre de ya no me puedo creer nada, ¿no? Porque ya pues has mencionado lo que está pasando en Gaza, que ya dices, ya ni siquiera los vídeos podemos creernos, ¿no? La voz que habla una persona, esa persona que se está moviendo, que antes era una cosa, una prueba irrefutable, y ahora no, que es muy, en mi opinión, bastante peligroso, porque tampoco podemos no creernos nunca nada. Entonces vivimos en una especie de... esto también es difícil, es fácil decirlo, pero es difícil. Nos va a obligar a coger más fuentes, comparar
comparar fuentes, porque pero antes también había que hacerlo, que tú si lees solamente un tipo de periódico, pues te enteras de una manera de un hecho. Y si quieres tener una opinión más amplia, pues tienes que irte a otras fuentes también. Igual, lo que pasa es que esto se hace más complejo porque ya la cantidad de información que estamos manejando es muy grande. Y si además tenemos que comparar, o sea, hacer una comparativa y decir a ver si me lo creo o no me lo creo, pues esto también es difícil. Pero bueno, yo creo que hay que hacer. Así una cosa que... Otra cosa muy importante, que es lo que tú has mencionado, que no sabemos explicar. La Comunidad Europea sí que quiere poner normas, las pone, para que se puedan explicar los resultados que se han obtenido, pero es bastante difícil. Porque una vez que se ha metido en una caja negra, no conoces lo que hay hasta donde puedes poner filtros para... pueden poner filtros para decir, bueno, pues en este paso... Se ha inferido esto, en este otro paso, o sea, ¿puedes poner filtros? Supongo que hay que ir por ahí. No, es que me hace gracia, yo creo que la Comunidad Europea está ahí peleándose entre Estados Unidos y China de una forma muy especial, pero yo participé en algún proyecto sobre datos para cómo tratar el dato, etcétera, para la Comunidad Europea. De lo que salió, siempre lo digo, de los resultados del proyecto a lo que fue realmente la ley, poco tenía que ver. Pero ahora me hace mucha gracia, a la vez que ilusión, ¿eh? Están intentando hacer una clasificación, es decir, tema, los que nos dedicamos a esto, que sabemos propio de inteligencia artificial, ¿no? El aprendizaje no supervisado, etcétera, clasificar los problemas o riesgos que tiene la inteligencia artificial, y le está dando distintos niveles, por ejemplo, muy alto, alto, normal, bajo, para cada tema de riesgo muy alto, una legislación muy concreta, con una serie de características, riesgo mediano, etcétera, etcétera. Yo creo que Europa lo va a hacer, y lo va a hacer bien, sobre todo de cara a la utilización posterior. Es decir, yo creo que hay aplicaciones que no todo el mundo puede utilizar, aunque solo sea por edad. O sea, digo que hay momentos en que hay que restringir. Todos sabíamos cuando existía el cine, pues había un tipo de cine que hasta que no tuvieses 18 años no podías ir, etcétera, algún tipo de cosas. Y creo que están intentando legislarlo. No sé hasta qué punto lograremos vencer a sitios y empresas como las chinas. Bueno, como estamos... pasándonos un poco de hora, yo sí quería abrir el turno de preguntas a la gente que estáis aquí. Vaya euskeras, vaya castellanías, nadie suena. Si tenéis preguntas para hacer al ponente, la ponente, pedidnos el micrófono y adelante. Hace poco en la revista Technik Folgenabschätzung, una alemana, apareció un análisis sobre inteligencia artificial. Y dijo un poco lo que Humberto ha dicho, que era simulación y que no había ni creatividad, ni interpretación, ni hermenéutica. A mí eso me parece muy importante. Entonces, por una parte, con relación a los sesgos, yo entiendo, aunque siempre ha habido sesgos, ahora los sesgos en el reconocimiento facial son tan tremendos que la calidad de los datos introducidos son muy pobres y el resultado, naturalmente, es muy diferente. Luego, con relación a la legitimidad de los datos, yo asistí en la República Dominicana hace poco a que habían introducido cámaras en toda la universidad por razones de seguridad, pero la había implantado las cámaras china. Entonces, había un gran revuelo entre los estudiantes de que los datos estaban pasando a China y de quién eran esos datos. Entonces, es un tema importante. Y el otro tema, con relación al coste de IA verde, hay la huella de carbono. Si eso es así, entonces todo lo que estamos haciendo con relación al medio ambiente, la pregunta sería, ¿puede la inteligencia artificial remediar el medio ambiente? Pues esa pregunta la tenía aquí apuntada, la que no me ha llegado, por terminar de manera positiva, pero por favor. Mira, yo estoy involucrado ahora en un proyecto, voy a empezar por la parte final, en un proyecto que es predecir con 12 horas de tiempo los desbordamientos del río Arga.
de Pamplona, porque claro, normalmente suele ser con 2 horas de tiempo y cuando se avisa a las naves que están alrededor es imposible. Estamos obteniendo resultados fantásticos, de acuerdo a todos los datos que conocemos, utilizando además redes neuronales difusas, porque los datos que te dan siempre tienen incertidumbre y los resultados son buenos. Entonces, para el tema de cómo va a evolucionar el clima, etcétera, etcétera, si se tienen datos, yo creo que todas las predicciones van a ser muy buenas. Es mi opinión, es una herramienta. Pero hubo una anécdota, y además creo que fue en Alemania, que se convocó un día una manifestación para luchar contra la tala de árboles en Brasil. El consumo de convocar vía WhatsApp a esa manifestación, se hizo el estudio, es que no recuerdo ahora el nombre del instituto, bueno, hizo el estudio, era superior que todo lo que se había talado ese día de árboles en Brasil. Quiero decir que no somos conscientes de que esto es un problema. O sea, que el coste energético va a ser fundamental. Y respecto a lo de qué simulación, yo, de verdad, yo me digo a la inteligencia artificial, como te dedicas tú a la investigación, yo cada día estoy más convencido que hasta que no toquemos temas biológicos, yo creo que lo que hacemos es simulación muy buena, porque tenemos herramientas desde el 2003, el Big Data, para manejar grandes cantidades de datos, y los chips cada vez de 3 nano no sé qué, tal cual, cada vez más pequeños. Pero es manejo de mucha información que no es inteligente, falta sentido común, falta muchas cosas. Es mi opinión, ¿eh? Sí, bueno, en el sentido de que la inteligencia artificial es buena sacando patrones, sí. Pues patrones de desastres ecológicos y en qué condiciones han dado previas y todo esto, o futuribles también, pues en este sentido sí va, sí puede ayudar, tiene ayuda, vamos. Pero claro, el problema es intrínsecamente lo que es ese propio sistema está gastando. Entonces yo también coincido contigo en que tiene que haber otro tipo de estudios para crear otra inteligencia artificial. Se está haciendo, ¿eh? Sí, y sí, además tengo que mencionar aquí el BCBL en Donosti, el Banks Center of Language, en colaboración, por ejemplo, con nosotros trabajamos bastante también con ellos y con la Universidad de Essex en el Reino Unido. Se está haciendo neurociencia computacional, que es intentar apagar y encender el ordenador con la mente, etcétera, traducir mentalmente, etcétera. Se está intentando hacer. Lo que pasa es que hay universidades, y estoy hablando del Reino Unido, donde ya hacen cosas invasivas al cerebro. Yo ahí me preocupa. Una cosa es utilizar ratones, otra cosa ya hacer invasión en el tálamo nuestro para saber la relación que hay con la corteza. Eso es un problema. Por ahí puede ir ciertos tiros. Rafael Juste, en un momento determinado, yo le oí decir que en Estados Unidos se estaba dedicando más dinero a la neurociencia computacional que a la computación cuántica. La neurociencia computacional es el conocimiento exacto del cerebro, no lo sé. Bueno, él está moviendo, de hecho, todo el tema de los neuroderechos. Eso es. Para evitar este tipo de situaciones antes de que... Que es lo que realmente a mí me da miedo. Ahí sí que ya pasamos una barrera limite, importante. ¿No? Sí. Hola, yo soy Enrique Uriarte, que soy miembro de Eusko Ikaskuntza, pero se da la circunstancia de que soy el director de la Casa de Cultura y Nacional de Coa. Por tanto, permitirme agradecer a Jakiunde, Eusko Ikaskuntza y a todos vosotros la presencia hoy aquí. Yo tenía una pregunta para Arantxa, pero bueno, primero un comentario que me ha sugerido también unas palabras de Humberto. El otro día en el Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, un representante de la Biblioteca Nacional de España comentó en relación con el ingente volumen de datos digitales que ya posee la Biblioteca Nacional Española, como por razones de preservación del patrimonio en el suelo español, pues bueno, los servidores están en el Estado, pero que se estaban planteando ya por un tema de costes de almacenamiento el ir a la nube, ¿no? Y aquí había una contradicción, bueno, primero los costes verdes son aquí o en Finlandia, pero luego hay un tema de que salió cuando la pandemia, que es el tema de la seguridad de los datos cuando están en tu terreno o lejos, ¿no? La pregunta para Arantxa era, nosotros en el área de las ciencias de la documentación, bibliotecarios, archiveros, hemos estado siempre muy atentos en relación
a lo que es la descripción de los documentos y se ha estudiado y se sigue muy de cerca también todos los temas de procesamiento del lenguaje natural. Quería preguntarte cómo está este tema, de los avances últimos o lo que puedas conocer un poco en relación a documentos que puedan autodescribirse, ¿no? Nosotros estamos hoy día, aquí los bibliotecarios, cuando recibes un libro o un documento digital, un paper, tratando de describirlo, sacar, metadatearlo, ¿no? Para que luego la recuperación sea pertinente, ¿no? Entonces, ¿en qué nivel estáis ya de que un documento, un paper, se pueda, en lenguaje natural, sepáis con software autodescribirlo y que venga ya con sus keywords, con su resumen? ¿Cómo está la cosa hoy día? Yo creo que eso tecnológicamente es posible. Total. De hecho, hicimos algún proyecto con Indra para describir, autodescribir los contratos que hacía con unos clientes. Esto se puede hacer mediante técnicas de procesamiento. Se procesa el texto y se extraen las palabras más relevantes, que al final es las que más aparecen, en qué contextos aparecen, se extraen estas palabras. Eso, y vuelvo a decir, eso es posible, en este momento funciona, pero yo lo revisaría. Sí, porque igual te saca una palabra que no es, pero se ahorra tiempo, ¿eh? O sea, aunque yo diga lo de yo lo revisaría, yo le estoy dando valor a lo que está haciendo. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que estos sistemas tienen errores y si es crítica la tarea, pues entonces hay que revisarlo. Si no es crítica, bueno, vale. Pero sí, eso tecnológicamente es posible. Sí. Y justo cuando se habla de la aplicación de las tecnologías lingüísticas a las humanidades, ha habido aquí dos movimientos en Europa, el Clarín y Daria. Clarín era para humanidades, una red de infraestructura que ofrecía infraestructura a investigadores de humanidades. Y Daria era una red para bibliotecas, entre otras. Y se han juntado, por lo menos aquí nosotros están juntas, en el Estado español está junto, y ofrece estas tecnologías para bibliotecas, por ejemplo. Entonces, una de las tareas podría ser esa. Y no, tecnológicamente no le veo ningún problema. Respecto a la seguridad de los datos, mira, tenemos la suerte de que la directora general del coche autónomo y de la investigación de coches autónomos de Canadá es una chica de Pamplona, Hurtas, una exalumna mía, y bueno, y yo he hablado muchas veces con ella. Ya sabes que se dice nivel 0, 1, hay 5 o 6 niveles para saber. Ella siempre dice, y además es alumni de la Universidad Pública de Navarra, o sea, es un crack, que el gran problema del coche autónomo es la seguridad de los datos, porque como hay que coger todos los coches que van por una determinada calle, todos los datos en una carretera se llevan a la nube, en la nube ahí es fácil acceso, cualquier hacker entra y dice todos los coches que están en esta carretera van todos a la derecha. Ese es el gran problema del coche autónomo. Está muy relacionado con lo que hablabas de la seguridad de los datos. Yo, si fuese director de la biblioteca, pondría muchas precauciones. Uno de los autores del libro, Iñaki Pinillos, es el responsable de toda la seguridad de datos de Navarra, y en esto, pues, la verdad es que podría comentar muchas cosas sobre el hackeo de los datos. Tú, Humberto, publicaste en la revista el tema de las ciencias humanas digitales. En Alemania ya prácticamente han determinado que las ciencias humanas tienen que ser digitales y han dado no sé cuántos millones a las universidades para que se conviertan las humanidades clásicas en humanidades digitales. Y aquellas universidades que no entran por ese aro no van a recibir ningún dinero. ¿Tú crees que las humanidades digitales, en este sentido, van a hacer avanzar lo que estamos hablando de lo humano, la creatividad, etcétera, etcétera? Vamos a ver. El tema de humanidades digitales, tengo que decir que cuando salió el artículo, que estuvo algún tiempo, del capítulo del libro, ¿no?, en Hackunde y demás, estuvo algún tiempo online. Y me llamaron desde la Universidad de A Coruña y desde la Universidad de Salamanca para dar una charla sobre el tema de humanidades digitales. Creo, personalmente,
que no solamente en humanidades, también en cualquier tipo de ingeniería industrial, etcétera, estos son herramientas que van a ser transversales y vamos a tener que utilizarlas. Nadie se cuestiona que alguien de psicología tenga que saber estadística. Yo creo que este tipo de herramientas manejo, no digo crearlas, hay que saber utilizarlas, pero yo creo que hay unos campos de investigación sorprendentes. Recuerdo que nosotros, por ejemplo, en nuestro sistema, metemos las meninas de Velázquez. Te dice patrones, tal Velázquez, te determina, está pintado de esta forma, de esta forma. Digo como una aplicación. Luego ya veremos lo que ocurre con los que se dedican a esto. Metemos el cuadro de Picasso, tal. Pero si les dices el origen y cuál es la idea que está detrás, eso ya es labor de gente de humanidades. No está hecho. Que llegarán a hacerlo, sí. Pero yo creo que todas las personas de humanidades deben saber que existen estas tecnologías y que deben aportar bastante a cómo se desarrollan estas tecnologías. Para mí fue un reto escribir el trabajo de humanidades digitales. De hecho, en todas estas tecnologías se necesita la ayuda de los expertos, sean pedagogos, sean psicólogos, artistas, periodistas, todos. Hacerlo a sus espaldas es una tontería. Es hacer una aplicación de ingeniería, pero que vete a saber si luego tiene una utilidad. Pero todo es reconocer patrones. Es que siempre termino hablando de pintura, pero podríamos hablar de música o de literatura. Es reconocer patrones, ¿no? La décima sinfonía de Beethoven ha sido reconstruida con los patrones anteriores que existían. El tema es si es capaz de generar nuevos patrones ella misma. El objetivo es no enseñar a una máquina a que ande por aquí, sino a que aprenda a andar. Estamos en ese punto. Y en el tema de humanidades va a ser fundamental la colaboración de todos. Insisto, y juristas, vamos, los primeros que van a estar en la puerta de salida. Es que ricas, como en un apunte, perdón. No, solo una cosa. Es que en Alemania, en Europa, el proyecto que he mencionado antes para las humanidades, Clarín, pues igual lleva funcionando 10 años, 12. Sí. Estuve como yo. Como mínimo. En reuniones del proyecto, sí. Y ahora este año es cuando se ha puesto en marcha. O sea, pero estamos hablando de un periodo de, ya digo, 12 años. Entonces, claro, ellos ya tienen cantidad del camino recorrido. Sí. Aquí se está empezando ahora. Es que se está empezando. Bueno, y se está empezando al público. El proyecto Venecia también es de los que en Europa se está fijando mucho de cara a humanidades. Son dos proyectos importantes. Sí, está. De acuerdo. Solo quería añadir una cosa que has mencionado. Los artículos siguen disponibles todos online. Se pueden descargar. De hecho, es hacer un clic. No hay que registrarse ni nada por el estilo. Cualquier persona puede bajárselos y disfrutarlos. ¿De acuerdo? Vamos, ondo. Eta, urrengo arte. Eskerrik asko.